Vamos a comenzar porque, porque estoy, tengo, tengo ganas de, de, de compartir con vosotros esta temática. Vamos a coger nuestras Biblias, ¿vale? El Señor nos va a ayudar porque hay gente nueva que se conecta por primera vez y que está buscando respuestas, ¿vale? Y nosotros, este lugar es para encontrar, encontrarnos con Él tal como estemos, pase lo que pase en nuestra vida aquí, no hay juicios, no hay culpas, no hay vergüenzas aquí, queremos buscar al Señor y encontrarlo. Vamos a coger nuestras Biblias, ¿vale? Y vamos a eh, establecer un pasaje básico que Mariluz o cualquiera de vosotros que tengáis la Biblia nos va a ayudar, ¿vale? En este pasaje, para hacer un resumen de lo que vamos a ver, vamos a presentar hoy, como hacemos cada viernes, la persona y personalidad de Jesús de Nazaret, cómo es el barco en el que navegas. Es una pregunta. Ya personal, ¿cómo es el barco en el que navegas? ¿Qué harás cuando el viento azote tu barco? ¿Dónde fijarás tu mirada ante el viento? Ya me imagino que os podéis estar imaginando de qué dónde va a estar nuestro pasaje central, ¿vale? Vamos a coger nuestras Biblias y nos vamos al libro de, al... Mateo. de Mateo. Muy bien, Liliana. Pero antes, antes vamos al libro de Deuteronomio, porque siempre me gusta conectar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vale, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 10, versículo 12, en la Biblia textual, esta es un poco la traducción que me gusta a mí mucho, es una textual más cercana al original, un poco extraña, pero es más cercana. Ahora Israel, ¿qué te pide? Esto realmente no es Yahvé, no pronunciamos Yahvé porque el hebreo no tiene vocales, pero es es el que no es, es el yo soy el que soy. ¿Qué te pide Yahvé, tu Dios? Sino que temas a Yahvé, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Bien, Rubén hablaba de la interpretación, la exégesis como interpretación eh, del texto, ¿vale? Es eh, la interpretación del texto. Vamos a, a ver realmente por qué, decimos, eh, por qué decimos que Jesús es la exégesis del Padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Jesús, hablamos de Dios, y si hablamos de Dios, hablamos de Jesús. No hay otra manera, no es, un, no, no, no es otra forma de conocer a Dios que sino que a través a través de Jesús, ¿vale? Entonces Jesús se encuentra solo. Vamos al libro de Mateo. Capítulo 14. ¿Vale? Mateo capítulo 14. Sí. ahí ¿Vale? No, he equivocado 24, puede ser. A ver. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí en el Evangelio de Mateo ahora os, os diré exactamente. Hay una parte en la que Jesús anda a solas. Nadie vivió como Jesús porque nadie oró como Jesús. Jesús pasa tiempo a solas. Nosotros tenemos Mateo 14, ahí está. Vale, ahí nos vamos a quedar el texto básico. Y vamos a leer. Por favor, quien quiera puede leer. Tengo 14, 22. Eh, pero, eh, sí, a partir del, vamos a leerlo, Joana, del 22, ¿vale? ¿El 22 en, es cuál? cual? En adelante, en el 22, por ejemplo, hasta, hasta, hasta el 31, por favor. Está bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: Un fantasma! y gritaron de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muy bien, ¿eh? creo que lo conocemos todos. Este pasaje eh, lo hemos leído muchas veces, pero hay elementos, elementos muy interesantes en él. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho. Lo cierto es que aparecen unas imágenes importantes. Para nuestra vida, como es el mar, la barca, que Jesús anduviera, no solo Jesús, también Pedro, sobre el mar, sobre las circunstancias. Y vamos a reflexionar brevemente sobre alguno de estos conceptos, como exégesis del Padre, es decir, como hablar de Jesús en estas circunstancias, estamos hablando de Dios. Cuando el texto dice textualmente, seguidamente constriñó a los discípulos, es decir, les hizo subir. No no aquí no está, oye queréis subir, no les obligó a subir, les insistió en subir, oye vais a la barca, vais delante de mí a la orilla opuesta, y yo despido a las multitudes, es decir de dónde proviene de dónde dónde qué ha pasado anteriormente para que Jesús que es dios que está hablando en nombre de dios que es la exégesis del padre para que haga este acto es decir a ver no, pensemos es que Jesús. Es maravilloso, pero aquí está diciendo claramente el texto: les obliga a montarse en la barca y a irse a la otra orilla. En un momento en el que es absolutamente el momento de mayor esplendor y éxito, mayor esplendor y éxito de Jesús, porque había multiplicado los panes y los peces, es decir, un milagro increíble a las multitudes, que eso es imaginar. Ha dado de comer, y ha dado de comer a tanta gente. Es el momento esplendoroso, ya lo aclaman como Mesías, y este es el rey que esperábamos. Incluso sus discípulos, pero como siempre Jesús, nos sorprende y dice, no, 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 os vais en esta barca y os he dicho que os vais en esta barca. Y Jesús se va por otro lado y despide a las multitudes cuando lo están aclamando. Lo está pasando mal Jesús, sí, en ese momento lo está pasando mal. Qué curioso, qué curioso que esté pasándolo mal Jesús, habiendo multiplicado tu dolor cambiándolo por tu dolor de comer, tu dolor de hambre, por, por alimento. Lo que es lo mismo que decir, estoy contigo y te voy a multiplicar en bendiciones. Bueno, pues eso le hace daño a Jesús en ese momento. ¿Por qué? Y es ahí cuando les dice, y les obliga, vais a esa barca y os vais a la otra orilla, olvidaos de la, la fama, el éxito, la adoración que estaban recibiendo. Es, Jesús lo está pasando mal y de hecho lo demuestra que toda la noche queda orando, después de un acto así sorprendente. Te pregunto, ¿cuántas veces te has arrodillado hoy? ¿Cuántas veces has dependido de Él hoy? ¿Cómo puedo, cómo hago para depender de Él? Porque si nos pasa lo que le está pasando a Jesús y a sus discípulos, que a todos nos encanta que nos digan cosas buenas, que nos, nos adoren, hoy qué bien, y sobre todo en este momento, si leéis el pasaje anterior, es el momento más bonito que puede haber de éxito, de en el ministerio de estas personas, y el mismo Jesús. Ya está, lo, eh, esto es, este es el Mesías y Jesús, sin embargo, dice, no, 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 cuidado, 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 cuidado. Porque a veces hablamos, ¿no? Y, y en el texto vamos a, vamos a encontrar estas perlas. La primera es que cuidado, cuidado con el éxito. <laughs> ¿Cuidado con el éxito? Cuidado con con no depender de Dios, cuidado con no arrodillarme realmente a Dios. Jesús en estos momentos acude a solas toda la noche para pedir a su Padre, siendo él mismo su Padre, que entienda este ministerio y no ha llegado su hora, no ha llegado su hora. Nuestra Iglesia hoy en día carece de eficacia, carece de poder y carece de amor. Hay momentos en la historia de nuestra Iglesia iguales a los vividos en el... Evangelio de Mateo, porque los Evangelios narran lo que va a suceder en la iglesia después, son la, eventos que van a suceder. La iglesia ha podido pasar por momentos aparentemente de éxito y no ha sabido depender quizá lo mismo que nosotros individualmente y hoy ocurre esto. No tiene poder, no tiene amor, no tiene eficacia. Jesús está intentando que sus discípulos entiendan esta lección. Hemos hecho un milagro a esta gente porque está hambrienta, pero... No es el momento en el que penséis que todo está conseguido ya, sino que dependamos aún más de Dios, dependamos aún más de Jesús. ¿Se entiende? Porque el texto lo dice, no, no, no es una idea mía, el, el texto nos lleva, es decir, nos lleva de un lado a otro, nos lleva primero a que Jesús les obliga a marcharse de esa fama, de ese éxito, de esa adulación, de ese eh, Mesías, sois magníficos, no, para que estén a solas, para que crucen a la Torería. Por otro lado, Jesús se va a solas con su padre a orar diciendo Dios mío, Dios mío, dan fuerzas a entender todo. Entender los buenos momentos y entender los malos. Esto se ve muy bien en la adicción. En la adicción no son las malas noticias las que producen, y despiertan el deseo de consumo, también las buenas. Entonces, aquí hay buenas noticias, pero para Jesús es importante que entendamos la lección de la dependencia. Mirad, algunas de las preguntas que nos hacemos hoy, puesto que el mal y el sufrimiento existen, no puede haber un Dios bondadoso. ¡Ay, amigo! iglesia. ¿Por qué estas preguntas, no? Pero lo cierto es que aquí estamos viendo que a pesar de que el mal y el sufrimiento existan, Dios es tremendamente bondadoso, justo y puro. Que creamos que no está solucionado nuestros problemas o no los vivamos en el presente temporal no quiere decir que no estén solucionados. Aquí el texto anterior nos revela que nadie quedará sin comer ninguna parte de la humanidad quedará sin alimento cuando todo se haya arreglado por meramente bondad entonces el mal existe y el sufrimiento existe pero no vienen de dios dios en todo caso experimenta el sufrimiento junto a nosotros tercera reflexión como la evolución explica la vida según dice el hombre hoy por lo tanto dios no es necesario el origen de la vida, los grandes misterios, las, las grandes ciencias sobre naturales, que eh, creemos que nos lo explican todo, nos explican parte. Pero Dios es necesario en nuestro corazón siempre. Cuando descubrimos algo, ¿cómo se hace? Pensamos que ya no es necesario si sí, nuestra mirada es exclusivamente destinada a eso, a conocer, a saber, a sumar, a restar. Hacer un milagro que multiplica los panes y ya está, ya lo hemos conseguido, ya está. Si nos limitamos a eso, nuestra vida se limita solo al raciocinio y solo al conocimiento. ¿Qué pasa con nuestro corazoncito? Porque si Jesús no les obliga a irse enfadado, porque el texto dice que Jesús se enfada. Si Jesús no les dice esto, los está protegiendo de, de, de algo que no hubiera sido realmente eficaz. De hecho, la prueba está en que todo el pueblo gritaba crucificarle, el mismo pueblo que había gritado poco antes. Osana, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Así que la evolución explicará asuntos, la ciencia explicará, descubriremos constantemente, pero siempre, absolutamente siempre, Dios, Jesús, va a ser necesario en nuestra vida, porque nuestro corazón, nuestro sufrimiento, no puede ser llenado con libros. Tercera gran cuestión. Puesto, eh, perdón, vamos aquí. Aún tengo dudas. De modo que no puedo ser cristiano. La duda, no razonable solo, sino la duda experimentada y vivida, no es un pecado. Está en el texto bíblico continuamente. La duda que se centra en el ser humano, en rechazar, es una duda peligrosa. La duda que se centra en el amor, en la búsqueda, es una duda que te ayuda a crecer. Todo pensador religioso tiene que por eso dudar, dudar, contrastar. Tomás es un discípulo del Maestro, caracterizado por su eh, incredulidad. Pero es un discípulo del Señor. Mete, mete tus dedos y, ve, y verás. Dios mío y Señor mío. Bienaventurados los que sin necesidad de eh, probar eh, ven. Date, sin necesidad. Pero no es una censura. Ellos tienen dudas. ¿Cómo no van a tener dudas? Imaginad que acabamos de dar de comer a toda esa gente y ahora Jesús se enfada. Y ahora Jesús se enfada con nosotros y nos dice, no, os pues marchéis, no vais a disfrutar más de esta fiesta, por favor, ir a la otra orilla. Y en ese viaje que ha leído Johanna, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en el barco, ir delante, en la barca, ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, ¿veis? Entre tanto, él subió al monte a orar aparte. Y Cuando llegó la noche estaba allí solo. Hay momentos en los que tienes que estar solo, debes estar solo, hay que aprender a estar solo. Y en la barca estaba en medio del mar y ahora ocurre algo, claro. Azota el viento. Contrario. Os pregunto. Os pregunto. ¿Los marineros tenían miedo? Venga. ¿El viento azota? ¿La barca está en medio de esos, de ese, de esos lagos? ¿Ese mar? tenía miedo? Sí. Bien. Bien, valiente y Eliana. Ahí es donde te quería coger. Ahí es donde te quería coger. La traición nos. O sea, el, el, el elemento humano nos traiciona. Porque, eh, claro, hay viento. Van a tener miedo después, pero yo creo que al principio no tienen miedo. Porque son marineros expertos. Ha azotado el viento muchas veces, han cruzado el mar, tienen, tienen dominada la situación al principio. Yo creo que al principio no tienen miedo. Es verdad que, obviamente, cuando la barca va azotada, el viento era contrario. Observa, Liliana, versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche. La noche se, con, se estructura, primera vigilia, segunda, tercera, cuarta. Bueno, más, Sí, exactamente, al final. Jesús viene a ellos andando sobre el mar. Y es ahí donde van a tener miedo, no en el viento. ¿Vale? Vamos a, expl Vamos a explicarlo, ¿vale? Para intentar seguir al texto, más que a mí. La barca, pero la barca, distando ya muchos estadios, un estadio es como 180 metros, ¿vale? 200 metros, de la costa, era zarandeada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Cuántas veces, Liliana? ¿Cuántas veces? Habrían pasado esto de pescadores en aquella época. ¿Cuántas veces dominan esta situación? Entonces, yo creo que al principio, pues, la situación, además, en ese tipo de embarcaciones, ¿no? ¿Queréis ver una de verdad? ¿Se descubrieron? Bueno, se descubrió una en 1986. Pues datada y casi prácticamente del siglo I, es exactamente eh, muy real. Ahí la tenéis. Aproximadamente que habían unas 13 personas. Eso es lo que se ha encontrado arqueológicamente y es bastante fiable. Veis un poquito los trozos de reconstrucción, pero bueno, la barca le falta, evidentemente le falta la vela, pero miradla. Veis que está en un museo arqueológico, 1986, la madera real. Esto podría ser la barca de Jesús. Se, se ha bautizado como la barca de Jesús. Miradla bien. Mirad en ese museo, qué bonito, los restos. Entonces realmente eran embarcaciones muy sencillitas y cada viaje, pues no va, se zarandeaba y había viento contrario muchas veces, pero eran muy experimentados en, en, en el mar, este, en el mar de, 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 su, de, su, de su vida, de su, lo que es su vida, entonces. Están acostumbrados, y a veces han vivido tormentas en tu vida, ¿verdad? Y estás acostumbrado, a veces estamos acostumbrados a nuestras tormentas, a las tormentas de nuestra vida, que quisiéramos que no fueran tormentas, pero que ya te acostumbras por el dolor, ¿verdad? Y por la experiencia y por la. Bueno, es el viaje que ya, ya sé que azota el viento. Sí que, Liliana, en principio, parece que el texto nos lleva a una situación en la que empiezan a tener miedo justo cuando. Aparece Jesús, que es Dios, como descubrimiento, sorpresa y encuentro. Mirad el texto. Los discípulos, a la cuarta vigilia, cuando la noche es más noche, cuando realmente ya asustados, ven andando sobre el mar a un fantasma. ¿Os imagináis? Ven andando sobre el mar como a un fantasma. Y dieron, ¿qué dice el texto? Voces de. Versículo 26. Y dieron voces de. Dice el texto. A ver, ¿me seguís? Un fantasma. Y dieron voces de. Miedo. Oh, muy bien, gracias. Es decir, los discípulos en la cuarta vigilia, no al principio, viene a ellos Jesús andando sobre el mar, pero los discípulos lo ven, se turban y dicen un fantasma y dieron voces de miedo. O sea, tiene mucho miedo, sí, evidentemente. Es decir, la, la respuesta de Jesús y la acción de Pedro, la barca de Pedro, es la iglesia de Pedro, es, la, es nuestra iglesia, somos nosotros representados ahí. Venimos del gran momento de, de la multiplicación, impresionante milagro y Cruzando, como nos ha dicho el maestro, aparece andando sobre las aguas y esto nos ocasiona miedo. Porque es algo extrañísimo. Ten cuidado, ¿no? Con el Señor Jesús vas a encontrar cosas que no entiendes quizá al principio. Extrañas, muchas cosas extrañas. Para redimirnos. Enseguida les habló diciendo, Jesús, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Vale? Enseguida, tú ves un fantasma cuando estás confundido sobre quién es Jesús en tu vida. Será ese fantasma en medio del mar, con un viento de noche, frío, vamos a perecer, se va a volcar esta pequeña barca y aparece Jesús o aparece un fantasma. Por favor, y enseguida Jesús dice, yo soy, no temáis. Dice a todos, no temáis, tened ánimo. Pero hombre Jesús, ¿cómo vamos a tener ánimo si estamos viéndote caminar por encima de las aguas? Pedro dice, como siempre, impulsivo, venga, quiero ir contigo. Ven, bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús. No teníamos bastante con el milagro maravilloso del Maestro que nos enseña durante toda nuestra vida, pero es que nosotros andamos también sobre el mal. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que los milagros no podamos dar respuesta natural a las leyes naturales, no quiere decir que no puedan existir o ser creados con las leyes que no hemos descubierto todavía. Pero el milagro más fuerte es la consecuencia de atrevernos a creer. Los milagros son la consecuencia de atrevernos a creer. Pedro camina hacia Jesús, pero al ver el viento tuvo miedo, de nuevo el miedo que paraliza, comenzó a hundirse y gritó diciendo, Señor, sálvame, pero vamos a ver. Venías hacia mí caminando sobre las circunstancias terribles de la vida, por encima de cualquier lógica humana, por encima de, de, de lo impensable, de lo imposible, de lo improbable, de lo ilógico. Y el viento ha estado allí mucho tiempo y has estado caminando hacia mí y nadie te ha hecho daño, nada te ha hecho daño, como para hundirte. Y cuando dejas de mirar en mí, empieza el viento a... a, a el mismo viento que existía a hacerte pensar que te vas a hundir. Te pregunto, ¿cómo esperas tú a Jesús? ¿Cómo esperamos a Jesús? Porque esta pregunta es fundamental. Espero al Jesús que había multiplicado los panes, ahora de repente... La fe que ellos tenían es una fe en, un, en una barca que se, que se va a volcar. O yo espero que Jesús vendrá a ayudarme en un trasatlántico. Esas son las respuestas a mis oraciones. Algo seguro, donde yo puedo estar próspero, sin miedo, valorado, envidiado, lo tengo todo y encima disfrutando de lujo sobre las circunstancias de la vida, porque ese es el barco que me ha prometido Jesús. No, 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 pero yo también puedo esperarlo en un helicóptero. ¿Por qué en un helicóptero? Porque sí, porque Él, él es capaz de hacerlo. ¿Y puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. Así que las respuestas a, a, a ese fantasma que yo veo pueden ser muy diversas. Pero lo cierto es que lo sorprendente es que nosotros podemos andar junto a Jesús sobre las circunstancias. ¿Y esto cómo lo podemos demostrar? Bien, mirad, sandu Sundar Singh, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? sandu Sundar Singh, pues mirad, ¿vale? Este hombre es, bueno, era 1886. Era indio. Hindú, una religión muy contraria al cristianismo. Tenía tanta depresión encima, tanta presión, que quería acabar con su vida. El mar de su vida era ya demasiado. Podéis verlo, ¿eh? Una historia muy conocida. Tuvo un sueño. A estas cosas de hoy en día, ¿verdad? Que no se llevan. No, 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 hoy no se lleva esto, esto, déjate, esto es para los fanáticos religiosos. No, 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 no. Disculpadme. Leed sus libros. Tuvo un sueño justo antes de morir. Fue tal su conversión que al cristianismo, a Jesús, un hindú, que empezó a extenderse por toda. En su región de una forma impresionante. A partir de él ya no fue el mismo. En la cuarta vigilia, cuando ya no puedes más, cuando realmente todo parece indicar que no lo vas a conseguir, que ese helicóptero que soñabas no va a llegar, que ese barco que Estaba muy bien fundamentado que esa multiplicación de los panes y los peces es ese trasatlántico. ¿No lo veis claro en el texto? Es el trasatlántico. No. Jesús se va a solas ese día. No es un trasatlántico. Yo no quiero que me quieras por un momento. Yo quiero que aceptes mi sueño. Yo quiero soñar contigo. Yo voy a hacer que andes sobre encima de las aguas más ilógicas e imposibles que puedas imaginar. Por favor. Segunda de Corintios 3:12, ¿cómo tenemos esta esperanza? Podemos predicar con plena libertad, diría Pablo. Con plena libertad. Pablo muere degollado. Con plena libertad. Confía en mí, dice el salmista, en tus tribulaciones, no en las de los demás. Es un Dios personal, Jesús, exégesis del Padre. Confía en mí. Confía en mí. Cuando te des cuenta, estás sobre las aguas. Yo he venido. He venido. El Hijo del Hombre, Jesús, ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Mi recompensa, 1 Corintios dice Pablo, es la satisfacción de predicar el Evangelio. Los seguidores de los seguidores de los seguidores de aquellos hombres que siguieron al Maestro, que vieron a Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué me está pidiendo Jesús? ¿Qué estamos encontrando en este pasaje? La pertenencia. Dios quiere que le pertenezcamos. Dios quiere que creamos. Pero no de una manera humana. Porque no hay una manera humana de explicar. No hay una manera humana de explicar. Eh, la superación de las circunstancias de una vida deshecha, de una vida que no, no puedes, no puedes más. ¿no? Así que yo no sé ni soy quien para averiguar el, el mar de tu vida, por dónde has navegado, por dónde estás navegando, por dónde viajamos. Es un pasaje conocidísimo. Eh, típico, ilusionante, esperanzador, muy bonito, muy hermoso. Pero Pedro desciende de la barca y anda sobre las aguas. Ese Pedro eres tú y soy yo. Ojalá que Dios nos ayude a entender que no las respuestas no son las que nosotros quizá imaginamos y que a lo mejor cuando más parece que todo está funcionando, más de depender de Él, depender, depender, arrodillarme, depender. Jesús estaba siendo aclamado como el Mesías, ¿creéis que lo pasaba bien en ese momento? Y decidió arrodillarse al Señor, su Padre, porque para Él es su Padre. Dios os bendiga y que podamos encontrar respuestas en Cristo, nuestro Señor. Amém. Y os abrimos el, la, la, la compartir el pasaje. Padre querido, señor, gracias por enseñarnos que podemos caminar sobre las aguas difíciles de nuestra vida o de la vida. Gracias por enseñarnos que nuestra barca puede tambalearse. Gracias por enseñarnos que a pesar de que la barca se tambalea, tú estás con nosotros siempre. Gracias por dedicarnos este tiempo, este esfuerzo a salvarnos. Gracias por los milagros que se han producido a lo largo de la historia, sorprendentes en todas las religiones, en todos los momentos. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar, que tú vas a darnos esa ayuda. Ayúdanos a que nuestras respuestas no sean helicópteros ni, ni transatlánticos. Ayúdanos a cada uno de nosotros que estamos aquí a sentir la espiritualidad de Mari, la vi vivencia de cada uno de nosotros, la experiencia de Rubén, la familia Neus y su constancia, la familia Mosquera y sus niños preciosamente educados en los caminos del señor Joana, Liliana, todo este grupo, Wilson, John, que acaban de entrar, Georgina, si, si entras en, en esos dolores que están experimentando, no hay circunstancia que no pueda ser salvada, solucionada. Si fijamos nuestros ojos en ti, por muy difícil que nos parezca. Hay que superar esas tres vigilias, Señor. Ayúdanos para saber con toda seguridad que en la cuarta vigilia, que cuando ya no podemos más, tú aparecerás. Aparecerás a nosotros y aunque te percibamos como un fantasma, tú nos dirás, tus palabras nos dirás, tened ánimo, yo soy.